La Policía Nacional Hondureña, a través de la Dirección Policial de Investigaciones, desmanteló este viernes un campamento de entrenamiento de sicarios y un narcolaboratorio de la estructura criminal Mara Salvatrucha MS-13. Según las autoridades hondureñas, el campamento era denominado por el grupo delictivo como La Escuelita y estaba instalado en una zona montañosa en la colina de un río, en el departamento hondureño de Olancho. Las fuerzas de seguridad afirmaron que el campamento era utilizado para la enseñanza, práctica y adiestramiento en el uso de armas de fuego y armas blancas. Además, desde ahí se planifican las acciones criminales de esta estructura y habían instalado un narcolaboratorio. De acuerdo con la policía, en el operativo se capturó a 6 supuestos cabecillas de la estructura criminal, quienes cuentan con antecedentes policiales. Uno de ellos tiene 3 órdenes de captura pendiente por los delitos de homicidio, asesinato y asociación ilícita. En el lugar se incautaron 74 paquetes conteniendo marihuana, 4 armas de fuego tipo escopeta, un arma de fuego tipo fusil AK-47, un arma de fuego tipo pistola calibre 40 milímetros, 5 aros de presión, 32 chalecos antibalas, 3 fatigas y un par de botas de uso militar, 7 cargadores metálicos para fusil, 2 cargadores de pistolas, 4 cajas de municiones de diferentes calibres, 2 radios de comunicación, un machete, 4 hachas, 10 pistolas de gotcha, 2 teléfonos celulares. La Mara Salvatrucha cuenta con más de 30.000 miembros repartidos en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, y además se encuentra activa en 40 estados de Estados Unidos, donde unas 8.000 personas respaldan las acciones de la banda criminal, según el Departamento del Tesoro estadounidense.